no sé, las dos cosas juntas. Tenía pensado en ponerme esta blusita, que es así, se ata acá, es muy muy linda. Esta me la iba a poner con una remerita blanca. También tenía la opción de ponerme la blusa esa, con una remera blanca y un jean, o ponérmelo con un shortcito de vestir, que es este de acá, y unas sandalitas, porque hace calor. Pero después siento que el short me puede llegar a quedar cómodo, o es la tela esa que se arruga un poco. Y también, bueno, no sé, me quería poner un palazo rojo, pero eso es más de noche, así que tampoco sé qué ponerme. Y bueno, tengo dos opciones de remeras blancas. Tengo estas dos, que pueden ir muy bien. Y esta que es más cortita, pero está un poco manchadita acá y no sale, así que vamos a ver si se ve. Bueno, pero esta puede quedar linda con la blusa. Y un jean o el shortcito. Así que ahora me cambio y les muestro. Y me falta maquillarme y no tengo más tiempo. Bueno, ahora cuando llegamos, le voy a mostrar mi outfit porque no tengo tiempo. Todavía no terminé de maquillarme. Me voy a maquillar en el auto. Nunca me maquillé en el auto, así que no sé cómo va a quedar. Voy a ver qué puedo hacer. Me estaba maquillando los ojos, pero bueno, no llegué porque se hace súper tarde. Tenemos función 4 y 20 y son 4 menos cuartos más o menos, así que bueno, ya estamos yendo. Vamos a ver Spider-Man y después de ahí vamos a ir a un bar. Así que bueno, les voy a estar grabando todo. Ahora me voy a maquillar y después les voy a mostrar cómo quedé. Bueno, me falta aplicarme un poquito de bronzer acá. Y tengo dos opciones de labiales: uno, un nude, sí, un rosita, y este es más rojito. Como es de día, me voy a poner este de acá. Y bueno, y capaz después me lo cambio y me aplico el otro que es más fuerte, el colorcito. Bueno, y me falta pintarme las pestañas y listo. Bueno, así quedó mi maquillaje. Creo que acá me falta un poquito. Ahora me lo voy a arreglar, pero bueno, así quedó con las pestañas pintadas y todo. Creo que bastante bien para el día. Está un poquito cargado, pero bueno. Después me voy a cambiar el labial y me lo voy a poner rojito porque quería rojito. Y ahora les muestro cómo me quedó el outfit. Bueno, aparezco por acá, les comento que ya salimos del cine, salimos de ver Spider-Man, la verdad que la película estaba épica, si no la fueron a ver, vayan a ver Spider-Man porque, ay no, no saben lo que estaba la película, increíble la verdad. Y bueno, ahora vamos a ir a un bar, como les había comentado, el bar Valhalla. Ahora les voy a mostrar bien, está todo ambientado con la serie Vikingos, con Leo, vimos la serie y nos encantó, somos tipo fan de la serie, así que bueno, estamos contentos por venir a este bar, queremos ver qué onda. Ya estamos acá, ahora a las 8 tenemos la reserva, son 7 y media más o menos, llegamos temprano porque bueno, salimos a ver la peli y ya estamos acá. Y les voy a mostrar supuestamente lo que vimos por las fotos, el bar está súper lindo. Y bueno, les voy a grabar un poquito de cómo es y todo eso. Así que bueno, hoy es un súper día porque fuimos a ver Spider-Man y venimos a este bar que nos encanta. Así que sería como un día increíble. Bueno, ahora les voy a grabar. Ya vamos a entrar al bar y les voy a mostrar todo, todo. Y les voy a dejar el Instagram y la dirección por si quieren ir al bar. Si les gusta las imágenes que ven, pueden ir al bar si quieren. Y bueno, nada. Thank you.
Buenas, bueno, les comento que ya volvimos. La verdad es que la pasamos muy, muy lindo. Me encantó el bar, estuvo muy lindo. La gente que atiende es súper amable. Y bueno, el ambiente hermoso, la verdad que me encantó. Ahora nos vamos a sentar un ratito afuera porque la verdad es que la noche está hermosa. Está muy, muy lindo para estar sentados afuera. Así que bueno, vamos a sentar un ratito afuera. Compramos una cerve para tomar y sentarnos afuera. Me voy a sacar la ropa, me voy a poner algo cómodo, me voy a sacar las sandalias que tengo puesta todavía, me voy a poner las pantuflas y después me voy a sacar el maquillaje porque, bueno, no hay que dormir con el maquillaje y menos con la máscara de pestañas porque, bueno, ya sabemos que el maquillaje tiene muchas bacterias, así que, bueno, aunque tenga fiaca, me voy a sacar el maquillaje igual. Y bueno, nada, cualquier cosa que haga les voy a estar grabando. Bueno, llegó la hora de sacarse el maquillaje. Ay, es lo peor, lo peor, lo peor, tener que sacarse el maquillaje. Pero bueno, no puedo dormir con el maquillaje así porque después se me pegan todas las pestañas y se me caen por dormir con el maquillaje. Así que bueno, me voy a sacar el maquillaje. Les quería mostrar, porque hoy, bueno, la remerita que me puse con este blusita. Me di cuenta que queda mejor, a ver si pueden ver ahí. Me di cuenta que queda mejor así, sin la remera blanca abajo. Me parece que queda más linda porque se ata acá y no se ve nada, no es que es caídita ni nada, la puedes ajustar bien. Y me parece que queda mejor así, sin nada abajo. Pero bueno, yo me puse una remerita abajo por las dudas. Y bueno, pero me gusta más cómo queda así, sin la remerita. Así que la próxima la voy a usar así. Me gustaría usarlo con algo de este color, así, que se usa un montón. Un palazo, un shortcito de este color, o algo blanco. Yo lo usé con negro porque, bueno, agarré todas las apuradas. Igual no tengo pantalón blanco y tampoco tengo de este color, pero me gustaría ponerme con algo de ese color. Bueno, voy a sacar el maquillaje. Y bueno, ahora vamos a comer unas frutillitas. Y nada más, voy a preparar porque mañana tengo una capacitación para uñas que tengo para hacer en el día de mañana. Y me voy a preparar las cositas. Bueno, me voy a sacar el maquillaje porque, como les dije, si no se me pega todo y bueno, hace mal a la piel, así que hay que sacarse siempre el maquillaje. Estoy usando, bueno, ya les mostré esta agua micelar. ¿No saben lo que es esta agua micelar de Avon? Es bifásica. Tiene, bueno, infusión de aceite, pero es buenísima, te retira realmente el maquillaje, o sea, te pones un poquito así y ya te saca el maquillaje. Ahora les voy a mostrar para que vean que no estoy mintiendo y que es real. Bueno, acá tengo el pañito este húmedo, le voy a aplicar un poquito de producto. Ahí está. Bueno, yo espero realmente que este video les haya gustado. Lo dejo un ratito acá para que empiece a aflojar todo. Bueno, que les haya gustado. Ustedes díganme si les gustan las películas de Marvel, si les gusta Spider-Man, si les gusta la serie de Vikingos, a mí me encantó. Y si no la vieron, se las recomiendo, vayan a verla porque la serie esa es increíble, es muy, muy linda. Así que se las recomiendo si no la vieron. Y bueno, díganme si vieron alguna de esas dos. Si vieron alguna de las películas o si vieron la serie. Y bueno, nada. Vamos a ver. ¿Ven? Afloja toda de una, o sea, saca todo completamente. Les voy a mostrar, mira. Tengo este que es de Crono de Natura. De Natura. Y la diferencia entre este y ese, me parece que el de Avon es mejor. Retira de una el maquillaje, es increíble. Ahora les voy a mostrar bien. Recién me pasó una sola vez y no me lo dejé mucho tiempo, me lo dejé muy poquito. Pero pueden ver que retira todo de una. Miren las pestañas, o sea, no tiene nada, nada de producto. Después lo que hago, bueno, es enjuagar esto, dejarme un ratito las pestañas para arriba. Así. Y bueno, ahí pueden ver que me sacó todo, todo el rímel. La verdad que es
Un 10 esta máscara de pestañas. Así que bueno, ahora me voy a sacar todo el maquillaje y me despido de ustedes. Bueno, listo. Ya tengo la piel limpia, libre de maquillaje, lista para ir a dormir. Me puse solamente agua micelar, crema hidratante y un poquito de agua de rosas. Solamente eso, agüita de rosas para hidratar. Y bueno, nada, ahora me voy a poner el pijamita que tengo acá. Me pongo el pijama y listo, me voy a dormir. Ya estoy cansada, mañana tengo que levantarme temprano, así que bueno. Y bueno, listo, ya tengo puesto el pijama, ya tengo mi piel limpia, así que bueno, me voy a ir a comer unas frutillas, a mirar alguna serie y listo. Esto fue todo por el video de hoy. Les mando un beso enorme, súper, súper enorme. Espero que todos estén muy bien, que este video les haya gustado. Ya saben, si mi video les gustó, no duden en suscribirse. Me pueden dejar algún comentario, pueden activar la campanita si desean. Y bueno, como les dije, espero que el video les haya gustado. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video.